urrengo puntua, da, alaba dut dio, honestea, etxean tratu txarren eta sesundatzeniaren biktima diren emakumeen ganako arreta, hobetxeko, bigaren jarduera protokoloa. Aprobación si procede del segundo protocolo de actuación para mejorar la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y en el sector. Bueno, vamos a ver, ahí lo que es también ayer en la Comisión Informativa de Acción Social, entonces se detectó que no se había remitido el documento que contiene el protocolo a los representantes políticos de la comunidad. Entonces se propuso dejar el asunto sobre la mesa para que se remitiera a principios del próximo año y en su caso someterlo a la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria, sería decisión de presidencia, cuando ya todos puedan descontar con un ejemplar de documento. Bien. Sí. Hay que votar que se deja. Vale. Pues votos a favor de dejarlo encima de la mesa hasta la siguiente. Vale. A ver, espera, espera. Es lo mismo, pero si no. Antes de pasar a ruegos o preguntas, ¿tenéis alguna cuestión que presentar o pasamos al tema de ruegos o preguntas? Yo lo he dicho antes, pero como parece que está fuera, lo vuelvo a repetir. Cuando hay un informe de una cosa de estas, como el informe que se hizo posterior sobre la notificación de crédito, que cuesta poco enviarlo por correo electrónico, lo tengamos todos. Igual que el plan este, sí. el tema del ámbito de violencia de género y todas esas cosas. Vale, pero eso es un ruego, ¿verdad? Sí. Por eso, antes de ruegos y preguntas, aunque sea un ruego, ¿alguna cosa? Entonces pasamos a ruegos y preguntas. Bueno, informaros de que se ha solicitado, a la Diputación de Vizcaya se ha solicitado una ayuda, se podría decir, para que realizar un plan de mejora de la mancomunidad en general. Entonces, han hecho esos gestiones con Diputación y nos han concedido. Y una empresa se va a encargar de hacernos el plan de mejora de las actividades de mancomunidad. Empezarán a hacerlo en breve. Y se irá, la intención de ese plan es la situación actual que tenemos de crisis, los cambios que ha habido también en el área de muchas cosas de acción social, que las RG ya no se hacen también en el área de acción social, pues lo que queremos saber es exactamente implementar o se podría decir mejorar todas las actividades que se están actuando están haciendo actualmente por parte de la mancomunidad. Informe en general. ¿De los servicios que presta la mancomunidad? De los servicios, o sea, en total. En total. Servicio, funcionamiento, personal, o sea, completo. Vale. ¿Qué empresa auditora va a ser la que realice el estudio? El nombre no sé, os lo diré, porque está. No, es, me ha preguntado Oscar. Ah, Oscar. Os lo digo, o sea, os digo cuál es la empresa, el número de eso no me acuerdo, pero ya está, lo ha aprobado Diputación, el área de. Y no nos va a costar nada, o sea, es una. No, lo va a hacer Diputación. A nosotros no nos va a costar.